quieto. Por eso, ya, ya se lo están compartiendo. Y eso me duele mucho, tener a mis hijos en esta guerra. Porque si ve que están echando bombas. Rodrigo, realmente es bien difícil. Es que es muy duro. Y esta situación que yo vivo, la viven muchísimas personas. Muchísimas. Es una zona que te permite acceder al Pacífico para tráfico de drogas, sacar la droga, pero también ingresar todo tipo de cosas como armas. Es un corredor importantísimo de movilidad, como te decía, para conectar dos zonas importantes en términos de narcotráfico como son Nariño y Cauca. Puede decir que sí, la única economía que sostiene las familias es la coca. Pero, digamos, está el mal pensamiento de los que de pronto están afuera, y es que todo aquel que cultiva la mata de coca es un narcotraficante, y es una gran mentira. ¿Por qué? Porque, digamos, si nosotros nos fuéramos a mirar al campesino que está cosechando esta mata de coca, viven en unas situaciones, pues, muy precarias.